Muy buenas noches. Cuando son el filo de la 11:25 de la madrugada, nos encontramos en directo desde el Teatro Alcalde Pedro Flores de nuestra localidad, donde se va a interpretar un concierto de la concentración del primer encuentro, perdón, de cantautores que se lleva a cabo en nuestra localidad. Concretamente son cuatro cantautores que nos llegan de a lo largo de nuestra provincia. Van a ser don Simón Aguayo de La Carlota, don Andrés Luis Garrido de Pozo Blanco, Miguel Ángel Márquez de Pozo Blanco y Javier de Haro de Córdoba. También junto a ellos se va a encontrar un violinista que va a acompañar a diferentes miembros, que es Jorge Palacio, que nos llegaba desde Córdoba. Quizás comience todo el espectáculo con unos minutos de retraso frente al horario inicial, pero en el parque de Nuestra Señora del Carmen, justo a escasos metros de donde nos encontramos en este momento, acaba de finalizar el concierto de uno de los conciertos de verano que habitualmente ofrece nuestra querida banda de música de nuestra localidad bajo la dirección de don Miguel Herrero. Concretamente esta noche se han interpretado las piezas Fidel, Paso Doble, de Cartegana, Los Ríos, de Malando y Fiesta de las Trompetas de Andersen. En la segunda parte de este concierto ha constado de Chiquitita de Andersen, Aladín del Padre Genic y Libre de Herrero. Estas han sido las diferentes composiciones que se han podido interpretar hasta hace escasos minutos en el parque, en el Paseo de Francisco Salto, dentro del parque de nuestra patrona, la Virgen del Carmen. Y ahora, mientras que vemos cómo se encuentra ya preparado todo el escenario en esta noche, sin lugar a dudas, muy festiva de nuestra localidad, puesto que también nos encontramos elaborando un diferido que mañana le ofreceremos como muestra del homenaje a los emigrantes que se encuentra para todos aquellos que quieran visitarlo esta noche en este directo de Telerrute en el interior de la Peña Flamenca de nuestra localidad. Aquí vamos a permanecer mientras todo este concierto de cantautores y le vamos a intentar llevar el testimonio de algunos de los miembros que van a participar en el mismo. Mientras tanto, vamos a pasar unos momentos a la publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes. Emigrantes cargados de ilusiones regresan al compás de bandurrias y violines, sones inolvidables de nuestras fiestas patronales. Damas de noche, jazmines y nardos anuncian con sus aromas el reencuentro en las noches cálidas de verano. El Museo del Anís. Anisados y licores de Rute desde 1908. En apoyo a nuestras artes y tradiciones populares. El arte de la destilación. Y una vez que terminamos con este espacio, en estos momentos dedicados a la publicidad, nos encontramos con dos de los miembros que van a intervenir en este encuentro de cantautores que tenemos en el marco del Teatro Alcalde Pedro Flores de nuestra localidad. Concretamente nos encontramos con don Simón Aguayo y con don Javier de Haro. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Nos encontramos desde luego con un mundo quizás más desconocido dentro de lo que es la amalgama musical cordobés. En este momento también es el primer encuentro que se desarrolla de este tipo en nuestra localidad. ¿Es habitual que se desarrollen este tipo de encuentros a lo largo de nuestra provincia? Bueno, no es muy habitual. Yo te puedo hablar por mi experiencia de lo que venimos haciendo en La Carlota, donde yo vivo.
que este año ha sido ya el cuarto encuentro de cantautores que hemos hecho e intentamos promocionar este tipo de cante, que bueno, que se sale un poco, esta música se sale un poco de la línea mecánica y competitiva que nos rodea. Y entonces, bueno, pues buscamos un poquito esta autenticidad, ¿no? Y en principio de público, pues aún es poco, ¿no? Pero poco a poco se van enganchando y va gustando. Y sobre todo aficionados que no se atreven y, bueno, y salen, ¿no? Y ven que, bueno, pues pueden hacer algo cualquier persona que componga letras y música y ala, y se aventura a salir al escenario. Sin lugar a dudas, el mundo de los cantautores es un mundo que se encuentra, sin lugar a dudas, ampliamente representado dentro de nuestro país. ¿Cuál ha sido en un principio, dada que todos sois muy jóvenes, todos los que participan esta noche en este encuentro, cuáles son quizás las fuentes de inspiración que tenéis, cuáles son los cantautores que más os gustan de los que aparecen en el amalgama? Yo creo que, hombre, por lo menos toda la gente así de mi edad y eso, nos hemos criado un poco con Joan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. Y yo creo que, digamos que el principio básico es ese, ¿no? Luego ya, afortunadamente, parece que hoy estamos viviendo un resurgir de la música de autor. Y bueno, gente como Pedro Guerra y bueno, y Luis Pastor, que parece que lo han recuperado ahora, que estuvo un poco olvidado, desgraciadamente, porque para mí es uno de los mejores compositores de este país. Y bueno, yo supongo que entre todos, incluso ya llega un momento en que unos de otros pues bebemos y nos vamos intercambiando cosas y al final todo es un conjunto y bueno, eso es el trabajo que cada uno hace. Francamente suponemos que para entrar dentro del mundo de los cantautores hace falta tener unos conocimientos musicales y quizás mucha creatividad, porque todos los temas que interpretáis son obra de cada uno de los distintos miembros, ¿no? Bueno, en cuanto a formación musical, no me gustaría desanimar a nadie. Te puedo decir, por lo que aquí esta noche vamos a tener, que los que nos vamos a subir al escenario, hay desde el que no ha escrito una nota en un pentagrama en su vida, hasta el que tiene ya 8 años de solfeo o otra asignatura importante en el conservatorio. Entonces, bueno, no es desprestigiar ni una cosa ni otra, sino que en principio lo que es la creatividad no debe estar ligada necesariamente a la docencia en este sentido, ¿no? Sino que es mucho más amplia y cualquier persona con unos conocimientos mínimos puede ir empezando, ¿no? Con eso, como estamos hablando de creatividad, no estamos hablando de otra cosa, pues basta con eso, ¿no? Eso. Vemos que desde luego son también un mundo muy joven y normalmente cuando suponemos que habrá muchas personas que se dedican un poquito a la composición, se encuentran en casa y quizás cantan solo exclusivamente entre grupos de amigos. ¿Os encontráis federado o organizado de alguna forma para que se puedan dirigir a estas personas hasta vosotros, que quizás al menos atrevéis sin lugar a duda, algo que mucha gente le tiene mucho pánico, que es subirse encima de un escenario? Hombre, exactamente no estamos organizados legalmente, por así decirlo, y bueno, este tipo de encuentros como el de hoy, como el de La Carlota, que fue a principios de julio, el año pasado, y la semana que viene en Pozo Blanco, y bueno, aprovechamos esos encuentros precisamente pues más como encuentro para intercambiar pues ideas y cosas así. Y bueno, y me parece que cada año se añade alguien más a este grupo, o sea que la verdad, pues para dirigirse exactamente no sé a quién podría dirigirse, pero vamos, por lo menos que no sé, creo que el primer paso es presenciar uno de los encuentros. Y saber sin lugar a dudas que no encontráis, que no se encuentran solos, que hay mucha gente, que hay mucho joven que se encuentra al frente de este tipo de música, que sin lugar a dudas tiene un lugar importante y un escalafón importante dentro de nuestro país. Pues de acuerdo, muchísimas gracias, porque vamos a comenzar ya en unos momentos. De acuerdo, muchas gracias. Gracias a vosotros, ¿eh? Pues este es el primer testimonio que recogemos, mientras que vemos que el escenario se encuentra ya completamente preparado y va a dar comienzo de un momento a otro.
Sí. Bueno, ante todo, pues muy buenas noches. Le rogamos de entrada a todos los miembros que se encuentran en este momento ocupando lo que son las zonas del fondo y los distintos merenderos, si son tan amables, pueden ir ocupando la zona del graderío, del Teatro Alcalde Pedro Flores. Pues en breve momento vamos a dar comienzo a este primer encuentro de cantautores en nuestra localidad de Rute. Es sin lugar a duda un privilegio que tenemos en nuestra localidad el hecho de poder tener un buen hacer de todos estos jóvenes que se han dirigido desde diferentes puntos de la provincia de Córdoba para poder acercarse y hacer una muestra de un cante quizás diferente al que habitualmente suele llenar los diferentes públicos de masa, pero que sin lugar a dudas es de un tipo de música que tiene un lugar reconocido en todo el escalafón nacional. Y es también un privilegio el poder encontrarnos aquí en Rute, al pie de la Sierra Subbética, y en este marco incomparable del Teatro Alcalde Pedro Flores, donde sin más preámbulo va a dar comienzo el encuentro de cantautores. Concretamente son don Simón Aguayo, don Andrés Luis Garrido, don Miguel Ángel Márquez y don Javier de Haro, que nos llegan concretamente desde las localidades de La Carlota, Pozo Blanco y Córdoba Ciudad. Al mismo tiempo van a estar acompañados por otro de los miembros, don Jorge Palacio, violinista, que van a tocar algunas de las series a dúo, haciendo los coros y acompañando, en el caso concreto de Javier de Haro, va a ser doña Manuela Ruiz, y también Pepa Ortega e Ica Cazorla, las que se encuentran con Miguel Ángel Márquez. Vamos a recibir a este grupo de jóvenes que tenemos en nuestra localidad, sin lugar a dudas, con un fuerte aplauso, esperando desde luego que sea del agrado de todos ustedes. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Es para mí un placer que no solo estar concretamente aquí esta noche, sino que se celebre este encuentro de cantautores, que, como dice el título, primer encuentro, que no sea el último, evidentemente. Bueno, voy a cantar una canción que se llama Círculos y Cruces, que es lo que una niña pequeña, lo único que sabía escribir, no sabía más cosas. Y entonces, a sus seres queridos que estaban por ahí fuera, pues al final de la carta de sus padres le ponía pues unos círculos y unas cruces que venían a significar pues algo así como beso y abrazo. Círculos y cruces, besos y abrazos, me ha prometido escribir un libro sin principio y sin final. Por mí deshace sus ojos en llanto para que vea que la su piel ha vencido con su cuerpo el rigor de dos inviernos. Mi amada es tan pequeña como inmenso diluvio de una lágrima. (Risa)
que su fuego arde con agua y algunos besos. A veces muere de sed cuando el agua que bebes de mi piel pretende que el amor haga el milagro. Horas, un minuto, aún queda por llenar. Ha vencido con sus manos la inclemencia del verano. Mi amada es tan pequeña como el huracán, salvaje de un suspiro. Círculos y cruces, besos y abrazos. Muchas gracias. Yo hice la canción que voy a cantar ahora hace bastante tiempo. Y bueno, tenía una serie de circunstancias alrededor, y es que parecía que no cuajaba mucho, no sé. Nadie me comentaba nada acerca de esta canción. Y entonces, pues, con el tiempo le cambié la letra, y bueno, tampoco parecía que calara mucho. Luego le cambié la música y parece que tampoco. Luego terminé por cambiarle el cantante y parece que la cosa funcionó un poquito mejor. Así es que la canción se llama Tu sonrisa y la canta Manuela Ruiz. Sí. Thank you.
estando atado al mundo, donde la vida se queda cotidianamente a un lado, donde suena una canción, donde late un corazón, allí es donde nace tu sonrisa. Temo es que se apague un momento y he muerto hasta que regrese muy lentamente tu sonrisa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y doy paso a continuación directamente desde Pozo Blanco a Miguel Ángel Márquez. ¿Qué? Jordi, no, soy Anselmo. Anselmo, que Jordi está en la otra cámara, que lo he mandado yo para allá. Espérate, venga, que te lo voy a hacer. Ahí va. No, mira, ya ha llegado Pando. Yo sigo recogiendo la imagen de aquí del centro. Mundans. Thank you.
improviso, es una adaptación. En el bajo está Rafa Sánchez y en la guitarra está Lele Jiménez. En los coros están María José Ortega y Ica Pérez Cazorla. La segunda canción se llama Crazy Love, amor loco. Bueno, ahora vamos a presentar al siguiente compañero que se llama Andrés Luis. Pequeño corte de fluido en el interior del Paseo del Parque, lo que nos ha hecho que durante un segundo incluso hayamos tenido que subsanar este problema interviniendo con la publicidad. Continuamos en directo cuando son las 11:25 de la noche desde el Teatro Alcalde Pedro Flores de nuestra localidad en este encuentro de jóvenes con cantautores que se lleva con motivo del verano lúdico de nuestra localidad. Les dejamos con el siguiente de los que intervienen. Bueno, es la primera vez que estoy aquí, eso creo que es evidente, como mis compañeros. Y bueno, agradecer, por supuesto, a todos los que han contribuido a que esto sea posible. Voy a empezar con una canción que se llama Fotos en el Boulevard. Pareces salir de un encantamiento.
tiempo, prendido de tus reflejos. Me recuerdas en imágenes perdidas, como esas fotos en medio del bulevar. ¿Quién diría que eres tú aquella chiquilla? ¿Quién diría que soy yo tu protector? ¿Quién escribe ahora la letra de este cuento? ¿Quién desvela tu pasión y mis desvelos? Si el mundo da otra vuelta, quizás mañana sembrará mi puerta de un buen puñado de recuerdos y mentiras, vanidades y comedias, calendarios y estaciones, promesas no cumplidas, los labios que nunca tuve, los amigos que perdí, maquillaje y rebeldías, volando sueltas por ahí. Sembrará mi puerta de un buen puñado de recuerdos y mentiras, vanidades y comedias, calendarios y estaciones, promesas no cumplidas, los labios que nunca tuve, los amigos que perdí, maquillaje y rebeldías, volando sueltas por ahí. Muchas gracias, muy amable. Bueno, ahora voy a cantar una canción que hice en cierta ocasión para una mujer. Una mujer que decía que no entendía lo que yo cantaba. Y entonces, pues, hice esta canción a ver si lograba que de una vez se enterase. Cosa que creo que no conseguí. Para que llegaras a entenderme, hice garabatos en el aire. Ya soñé una noche oscura y triste, dueña de mi sueño inalcanzable. Susurré mi amor en tus ventanas, y a los cuatro vientos asesino. En tu puerta colgué mis esperanzas, pero tú no entendiste lo que escribo. Llegarás a entenderme, acudí a tu pelo entre tinieblas, lo grabé con fuego en mis canciones y dormí arropado por sus trenzas. Colgué cascabeles en tu alcoba y pinté tu nombre en todas partes. Te mandé mis mejores poemas, que no hallara un puerto donde andar. Si mi amor es un banco de estrellas, un tambor que nace
tengo infinito, una realidad que te desea, un curioso guiño del destino. ¿Qué tengo que hacer para que entiendas que te quiero con aires de otro tiempo? ¿Qué universo pedirás ahora? ¿Qué pedazo de mí quieres llevarte contigo en tu escoba voladora? Muchísimas gracias. Ahora voy a presentar a mi compañero Simón, que viene de La Carlota, lo hace estupendamente. Un aplauso para él. Andrés, ¿la cejilla está allí? ¿En la funda? Como ha dicho Andrés Luis Garrido, yo vengo de La Carlota. Allí tuve la suerte de conocer a dos de mis mejores amigos. Son paisanos vuestros. Y gracias a ellos, y por supuesto a la Delegación de Cultura y de Festejos de vuestro ayuntamiento, estamos aquí esta noche. Por eso, por muchas cosas, les quiero dedicar a José Julián Tejero y a Puri Ginés esta primera canción. Se titula Amor de Primavera. Me va a acompañar Jorge Palacios al violín. Cuando quiera. Se caen las hojas del calendario. Sonreír y para qué, si tú te has ido. Y morir y para qué, si no has vivido una tarde en mi ciudad, mediodía nada más. Y las canas saldrán por el camino. Préstame tu despertar, que este día ya se va. Amor de primavera, sin ninguna espera. Amor que aprende a amar.
se caen las hojas del calendario. Eres quien yo pensé hace ya un siglo, esa musa carmín que ha aparecido anoche en marzo, fue cautivado por tus ojos, me quedé. Sentir que me has querido y la arruga del corazón latido que este tiempo arrastró y la vida en prenda por tu mano se llevó. Cuando se caen las hojas del calendario, esta canción se titula El primer día. La compuse pensando en aquellas personas, quizás un poco ya entrada en años, con 30 y tantos, 40 y tantos. Lo que pasa es que esta noche no veo aquí ninguna. Y en el matrimonio nos quemamos un poquito, ¿verdad?, con los hijos y con tantas cosas. Y nos olvidamos un poco de nuestra pareja. Parece como si ya, bueno, ya todo estuviera hecho. Y hay muchas cosas por hacer. Por eso la titulé El primer día, porque es bueno acordarse de vez en cuando de ese primer día. La espalda y déjame que te mire como cuando éramos dos, solos tú y yo, y enrédate en mi pelo, siente en mi piel que se mueve. Se quema sin sentir, no esperes más todavía, y amaos como lo hicisteis el primer día. Toma este ramo de rosas, no es tu cumple, no es tu día, ni siquiera Valentín puede pautar mi alegría. Rózame con tus mejillas, dame amor, dame manía. Quiero sentirte otra vez, que contigo se haga eterna la vida. Este mundo es así, que se quema sin sentir, no esperes más todavía. Y amaos como lo hicisteis el primer día. Y este mundo es así, que se quema sin sentir, no esperes más todavía.
y amaos como lo hicisteis el primer día. Muchas gracias. Bueno, pues volvemos a llamar a Javier de Haro, si os apetece seguir, y hacemos otra pequeña rondita, ¿vale? Hasta ahora, muchas gracias. Gracias. Esto era una película en la que el protagonista se despierta en mitad de la noche y entonces vuelve la cabeza y encuentra a el blanquísimo cuerpo de su amada, la protagonista femenina de la película, y entonces mucho más blanca porque la luna entra por la ventana. Tu cuerpo una ofrenda del sueño a la luz, a veces duermes y en tan dulce descanso hay un claro de luna. Entonces busco los detalles que a mi corazón a veces cura sus males. Nido de pájaros, ríos de espuma, ato mi brazo a tu cintura, entre mis manos un rayo de luna. Una ofrenda del tiempo al amor, a veces calla, y tu hermoso silencio pasa por mí ligero. Entonces junto los pedazos de mi corazón que a veces hay en tus labios. Muchas gracias. Y bueno, yo para finalizar mi intervención en esta noche y conjurando un poco el destino para que el año que viene pues también se organice este encuentro y podamos vernos, voy a terminar con una canción que se llama Silvia y me acompaña Manuela Ruiz haciéndome voces y Jorge Palacios con el violín. Silvia es como una ola
la memoria. Me sorprende en cada latitud, se esconde en un recuerdo de amapolas y enciende una luz, y enciende una luz. Silvia es como la espuma, me sonríe y sé cómo es la lluvia. En la cresta que corona el mar, le hace un encaje al filo de la luna y luego se va, y luego se va. Me acompaña hasta que el alba empieza a clarear. Con tanta claridad, seguramente sea otro defecto que aporta la edad, que aporta la edad. Hay muchas cosas que en estos años no he dejado atrás. Muchas gracias. Volvemos a tener en el escenario a Miguel Ángel Márquez. Amiga,
amiga, que nos espera un invierno lleno de sorpresas si vamos, niña. Pueden bailar si quieren. Muchas gracias. La canción que vamos a cantar ahora se llama Mi ciudad es como un blues. Fecha.
ventanas, vieja princesa, estropeada por el humo y el alcohol, por el viento y el dolor. Él es como un blues, escrito en mi corazón. Bueno, a continuación va a seguir actuando Andrés Luis Garrido. Buenas noches. Ah, no, eso ya lo he dicho. Pues, hola. Aquí estoy otra vez, la segunda ronda. No sé quién la paga, pero bueno, la segunda ronda. En la primera ronda, valga la redundancia, hablé de, bueno, de que agradecía a todos los que habían hecho posible esto. Pero ahora voy a concretar un poco más. Y quiero decir que con todo el cariño le quiero dedicar esta canción a Puri y a José, que quizás, bueno, gracias a ellos estamos aquí esta noche. Un aplauso para ellos. El reloj de metal acunando lentamente mientras el sol se va, caza al vuelo un par de notas extraviadas con aroma de mujer. Viene a mí una canción somnolienta como el sol. Su olor. Qué distinto paisaje veo en mi interior. En combate permanente estoy. Sueños, voces y recuerdos vestidos de sol. Y la eterna interrogante de quién soy y a dónde voy. De cristales y embarazón, los recuerdos de ayer. Como aves migratorias, sé que no han de volver. Los momentos cálidos que ahora me nublan la razón. Con la magia del crepúsculo,
corazón al divino sortilegio de hacer una canción. Pierdo el rumbo de mi tiempo y trago ávidamente la belleza que derrama en el horizonte manchas de color. Como uno leo de amor, qué distinto paisaje veo en mi interior. En combate permanente estoy. Sueños, voces y recuerdos vestidos de sol. Y la eterna interrogante de quién soy y a dónde voy. Mientras como cada día las estrellas imaginan sombras. Pioneras de otro sol. Gracias. Muy amable. Ahora voy a tocar una canción que, bueno, la letra es un poema de Federico García Lorca que se llama El romance de la luna luna y que, bueno, me va a acompañar Jorge Palacio en un acto de improvisación casi absoluta, lo cual es de agradecer. Vamos a ver cómo sale. Ojos entornados.
Dentro de la fragua lloran tanto gritos los gitanos. El aire, la vela, vela, el aire la está velando. Muchísimas gracias y hasta siempre. Ojalá que sea pronto. Para terminar, Simón Aguayo. Hola, otra vez. Esta canción se titula Sin embargo tú. Y se la voy a dedicar a mi mujer, a Pilar, que está por ahí con las niñas, Lía. Porque se la compuse para ella y para eso está. Me van a acompañar Jorge y Andrés. Quisiera ser poeta para poder vivir como la luna llena, una noche de abril tras el silencio. Solo puedes gritar tras un canto de amor, no queda nada más. Sin embargo tú llegas siempre y te vas como un gramo de arte, como las olas del mar. Querer y no poder, el mar se vuelve turbio y no puedo mirarte. Querer y no poder, atada como perla, y no puedo rozarte. Quiero mirar al cielo para poder decir lo mucho que te quiero. Mi niña, sé feliz tras la tormenta. Llega siempre la paz tras un rayo de luz. Viene la oscuridad. Sin embargo tú llegas siempre y te vas como un gramo de arte. Como
como las olas del mar. Pedazo de mujer, me has dado media vida. ¿Cómo puedo pagarte, pedazo de mujer? Son 15 años de mi alma. ¿Cómo debo mirarte? Quisiera ser la pluma y poder escribir con notas de dulzura lo que siento por ti tras la tormenta. Llega siempre la paz tras un rayo de luz. Viene la oscuridad, sin embargo tú llegas siempre y te vas como un gramo de arte, como las olas del mar. Muchas gracias. A ellos. Y ya para acabar y para atender una petición, os voy a cantar una canción que compuse hace ya sobre 8 o 9 años y se titula Me contaron una vez África. Se ve
como el mar, una estrella que su nombre es África. Muchas gracias. Bueno, y ya con esto pues terminamos. Esperamos que os haya agradado y espero que nos volvamos a ver en otra ocasión. ¿Cómo? Ah, bien, sí, se me olvidaba. Que nuestro ilustre violinista Jorge Palacios pues nos va a deleitar con un tema muy lindo. El tema, como rápidamente os daréis cuenta, no lo hemos compuesto nosotros, es de otro músico. Yo le voy a acompañar a la guitarra. Sí, me hace falta cejilla. Cejilla, por favor. ¿Qué? Bueno, quiero dedicar esta canción para todos vosotros que habéis estado aquí, pues aguantando un poco este maratón de cantautores, aguantar uno y otro, y como premio a la fidelidad pues voy a interpretar esta canción.
Gracias. Thank you.